Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de nuestro canal digital Tierra Libre, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente con una nueva edición de nuestro programa Conversando sin ataduras. Queremos conversar no solamente con nuestra entrevistada de hoy día, sino que también queremos dejar el debate puesto en la mesa para que ustedes se informen y puedan difundir también y discutir quizás en familia, en el barrio, entre vecinos, lo que el tema de hoy nos va a traer, que es un tema muy importante, un tema que está en este minuto en la palestra y que tiene que ver, ¿verdad?, con el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral de 45 horas a 40. Es un tema que tenemos que discutir, todavía no ha sido aprobado, por lo tanto, quizás tenemos algo que decir a propósito de esto. Y bueno, y para comenzar nuestra entrevista, vamos a presentar a nuestra entrevistada. Ella es una gran amiga, me atrevo a decirlo, porque nos hemos encontrado en varias ocasiones y ella siempre muy dispuesta a colaborar, estuvo en nuestra escuela de formación cívica, ¿verdad? De Escuela Constituyente en aquellos tiempos. Aquel glorioso 2019, y hoy día ella como investigadora de la Fundación Sol, pero también queremos contarle que ella es profesora, es colega, profesora de Estado, de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, ¿verdad? Y además investigadora de la Fundación Sol. Quiero dar la bienvenida a Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Mucho gusto de saludarte. Hola, Vero, mucho gusto. Muchas gracias siempre por la invitación y que nos tengan contemplados acá para debatir y reflexionar respecto al acontecer nacional. Eso es la idea. Fundación Sol siempre se pone con todos, siempre está dispuesto a colaborar y ayudar a clarificar las cosas. Bueno, y para ponernos en ruta, ¿verdad?, en este tema que es tan importante, ya lo dijimos varias veces, quería partir con la siguiente pregunta, Andrea. Sabemos que una de las situaciones contradictorias que permite el proyecto, este proyecto, ¿verdad?, de reducción de horario, es trabajar más de 45 horas semanales. Un poco contradictorio, pero en el fondo es eso y por eso queremos conversar contigo. Hoy las 45 horas son máximas y sobre ellas se pagan, ¿verdad? Las horas extraordinarias. Con el cambio legislativo, dicha jornada se puede o se podrá flexibilizar y es muy probable que llegue hasta 52 horas extra. ¿Cómo se entiende esta aberración? Es algo realmente contradictorio. Bueno, efectivamente, tenemos que entender cómo se distribuía anteriormente la jornada laboral, ¿no? La jornada laboral antes tenía un máximo de 45 horas que se distribuían hasta 6 días, entre 5 y 6 días, lo que establecía el Código del Trabajo, y lo que establecía dentro de los periodos de jornada eran jornadas máximas de hasta 8 horas diarias, ¿no? Esto es fundamental porque lo que hace esta modificación al Código del Trabajo actual es que hace un promedio semanal, o sea, un promedio mensual que va a llegar a las 40 horas semanales. Aquí se incluye en el Código del Trabajo un mecanismo que permita que, por ejemplo, en algunas jornadas, algunos días, algunas semanas principalmente, se pueda trabajar 45 horas semanales y, no sé, a la semana siguiente se puedan trabajar 35 para que el promedio del mes dé finalmente 40 horas por semana. Entonces cambia ahí la estructura de cómo vamos a leer la jornada. Eso es lo fundamental. Esto implica, principalmente con el acuerdo de los sindicatos, si es que existe uno, que estas jornadas se puedan extender hasta 52 horas semanales. Y claro, ahí se compensaría con la siguiente semana que sería de 28 horas, pero aquí esto es lo basal, la discusión basal. No solo está incorporado esto de que van a haber algunas semanas en que tal vez se pueda trabajar mucho más de las 45 horas, sino que todo esto está basado en una estructura bastante ingenua en donde
se establece supuestamente que trabajadores y trabajadoras tienen el mismo poder que los empleadores, ¿no? Esta falacia que existe al mencionar que se puede hacer una negociación efectiva o las palabras que se incluyeron en las indicaciones para la votación del proyecto de 40 horas, que se pueda llegar a un acuerdo entre trabajadores, trabajadoras y empleadores. Dentro de quienes nos hemos dedicado al mundo del trabajo, al estudio de las relaciones laborales y al estudio del mundo del trabajo con sistematicidad, sabemos que primero las tasas de sindicalización en Chile no alcanzan un 20% hoy día. Sabemos también que la cobertura de negociación colectiva no alcanza un 10%. Entonces, en esta realidad sindical, en esta realidad respecto a la organización de trabajadores y trabajadoras, es válido preguntarse si es posible o no llegar a un acuerdo con los empleadores, ¿no? Sabemos que en la realidad del trabajo en Chile estos acuerdos parecen ser más bien imposiciones unilaterales por parte de los empleadores y empleadoras que un acuerdo tomado en conjunto con los trabajadores y trabajadoras. Esto se suma también a algo que es bastante complejo, es particular respecto a los cambios de jornada horaria, es que los cambios en esta jornada horaria, por ejemplo, que en una semana se puedan trabajar hasta 52 horas, los empleadores tienen la posibilidad de avisarlo solo con una semana de antelación. Eso también impacta en la organización familiar, en la organización del tiempo de descanso, de ocio, de las propias actividades que tienen trabajadores y trabajadoras. Entonces, acá hay bastantes problemas que tiene el primero y el fundamental es que introduce mecanismos, la reforma de 40 horas introduce mecanismos de flexibilidad que antes no existían en el Código del Trabajo. Lo segundo es que se sustenta sobre una falacia finalmente, que es que trabajadores puedan llegar a acuerdo efectivo con sus empleadores. Y lo último es que está amparado, y muy relacionado con el segundo punto, es que está amparado bajo lógicas también, no solo de imposición, sino que en una realidad en donde vemos que, insisto, ni el 10% de los trabajadores y trabajadoras en Chile negocian salario. O sea, estamos pensando que ni siquiera la cuestión más vital, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras son negociados efectivamente hoy día por los sindicatos o los trabajadores y trabajadoras organizadas. Entonces, ¿qué nos hace pensar que finalmente los trabajadores y trabajadoras van a poder tener la potestad de negociar su jornada horaria? Es ahí también algo que es interesante a debatir, ¿no? Entonces, Vero, aquí hay un problema que tiene que ver con lo estructural, que tiene que ver con el poco poder que tienen los trabajadores y trabajadoras, el poco poder que tienen los sindicatos, la baja representatividad que hay de el mundo sindical y también, y sin lugar a dudas, tiene que ver con el gran poder que tienen los empresarios en un contexto donde la negociación colectiva y la libertad sindical está tan fragmentada y está, por ejemplo, la negociación colectiva cercenada a los márgenes de la empresa. Es una negociación colectiva con muy baja cobertura. Eso también explica que hoy día el mecanismo de negociación colectiva no sea una herramienta efectiva para los trabajadores y trabajadoras para redistribuir riqueza, que es donde se funda también la libertad sindical. Aquí entendemos que hay una asimetría de poder entre trabajadores y empleadores y por tanto se tienen que buscar estrategias como el sindicalismo y la libertad sindical para equiparar, ¿no? Esos poderes que están tan alejados entre trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso también nos lleva a esta crítica muy profunda, no solo que haya asimetrías de poderes, sino que esto también puede devenir, y esto también está muy relacionado, por ejemplo, al pacto de las jornadas 4x3, 4 días de trabajo y 3 días de descanso. Esto en un contexto como el chileno, en donde recordemos que la mediana de los trabajadores y trabajadoras, o sea, la mitad de los trabajadores y trabajadoras hoy día ganan 460 mil pesos o menos, esto también puede promover que las personas busquen un segundo empleo.
Esto también es bastante importante porque no podemos poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Avanzar en una reducción de jornada importante que desde Fundación Sol apoyamos y consideramos que es urgente, no se puede hacer sin avanzar en otras dimensiones como lo es robustecer una política de salario, especialmente una política de salario mínimo, donde los ingresos sean suficientes para la reproducción de la vida y una reducción de jornada no implique que ese tiempo disponible se dedique a otra actividad para generar ingresos complementarios. Y no se puede avanzar tampoco en una reducción de jornada sin pensar paralelamente y de manera complementaria en una política que contemple la negociación colectiva ramal, una negociación colectiva de alta cobertura, en donde efectivamente podamos establecer que los trabajadores y trabajadoras tengan un poder efectivo, real y que se pueda equiparar con el poder de la patronal. Y en ese sentido, Vero, este proyecto, a pesar de que desde Fundación Sol consideramos que va en una buena línea porque es urgente hoy día disminuir la jornada de trabajo horario, especialmente por la cantidad, no solo de horas que estamos trabajando, sino que la cantidad de tiempo dedicado a la propia reproducción del capital y a la propia utilidad del propio capital y no en favor de los salarios, sino que aquí también tenemos que pensar políticas complementarias a la reducción de jornada que permita asegurar el descanso de los trabajadores y trabajadoras y que permita, y esto es fundamental también, permita que los trabajadores y trabajadoras puedan tener un poder efectivo, no solo para negociar jornadas, sino que para negociar condiciones laborales decentes, negociar salarios, negociar condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades productivas. A propósito de lo que tú decías anteriormente del tema de los empresarios, ¿verdad? Que aparentemente vimos que hubo algunas empresas como Starbucks, por ejemplo, y algunas otras del mismo rubro, que habrían estado haciendo lobby, ¿verdad? Mientras se estaba legislando en torno, porque esta ley, hay que decirlo, lleva varios años ya en el Senado, en el Parlamento. Y mientras ellos estaban legislando, ellos hicieron lobby y obviamente había un interés bastante que nos llama la atención porque, por ejemplo, el horario del descanso sería aumentado a 4 horas, ¿ah? Entonces, claro, esto aparentemente beneficia mucho a los empresarios de este tipo de entidades, de este rubro. Por lo que esto al final uno se pregunta, ¿a quién beneficia realmente esta ley? ¿A los trabajadores o a los empresarios? ¿Para quién fue hecha esta ley? ¿O podemos poner en la balanza efectivamente si los beneficios son más que los no beneficios o las ventajas o desventajas? Entonces, principalmente, ¿a quién crees tú que beneficia esta ley o proyecto de ley? Bueno, pero con respecto a lo de los quiebres de la jornada, esto es algo que el empresariado ha querido impulsar hace ya al menos 5 o 6 años, a partir primero del Estatuto Laboral, lo que fue considerado como el Estatuto Laboral Juvenil, que quebraba jornadas especialmente en ramas del servicio, que se incluye en esta propuesta también de reforma, en donde para entender, dentro del Código del Trabajo, quienes podían tener como un máximo de jornada de colación de 4 horas eran principalmente el rubro de restaurantes. Y en esta y en las indicaciones que se incluye flexibilidad, se incluye principalmente a trabajadores y trabajadoras del área de clubes y hoteles. Entonces, son más trabajadores y trabajadoras quienes pueden estar expuestos a este quiebre de jornada. ¿Esto qué implica, Vero? Que los trabajadores y trabajadoras de este rubro puedan empezar muy temprano en la mañana, luego tener 4 horas de colación y luego terminar su jornada muy tarde en la noche. Entendemos principalmente que en las capitales urbanas, que en los centros urbanos, el tiempo de desplazamiento, por ejemplo, en Santiago es de casi 2 horas. Entonces, las personas, el tiempo promedio de desplazamiento según las encuestas de uso de tiempo, entonces entendemos, por ejemplo, que las personas que viven en la periferia y que van a trabajar al sector oriente de la capital de Santiago no van a tener el tiempo para devolverse a sus casas, tener un descanso,
considerar esas 4 horas como espacio de tiempo de libre disposición, ¿no? Probablemente lo que va a ser, lo que vamos a ver ahí va a ser distintas personas deambular por el sector oriente durante 4 horas sin mucho más que hacer que hacer tiempo para el turno de la tarde-noche. Eso es fundamental porque lo que nos demuestra acá estos mecanismos de flexibilidad es que a lo que te referías, ¿no? Como hoy día parece que que este proyecto, que en el 2017 nace con un espíritu muy positivo, que tenía que ver con una reducción de jornada efectiva para los trabajadores y trabajadoras sin incluir indicaciones, pactos de adaptabilidad o flexibilización, hoy día vemos que con todas las indicaciones que hace la derecha y que se acogen dentro del proyecto, finalmente queda un proyecto que no beneficia del todo a la clase trabajadora, ¿no? Acá no podemos desconocer los avances que hay en este proyecto, como la reducción de jornada horaria para las trabajadoras de caso particular, las bandas horarias de tiempo disponible para las personas cuidadoras de niños y niñas de menos de 12 años. Pero también tenemos que aquí tener un debate honesta, intelectual honesto, en donde también abre flancos para la flexibilización. Y abre muchos espacios en donde también los trabajadores y trabajadoras puedan ver sus condiciones de vida y sus condiciones materiales bastante mermadas. No sé, lo pongo en un ejemplo bastante evidente que también ha sido tema en el mundo del trabajo y el sindicalismo las últimas semanas. Los trabajadores y trabajadoras del retail, por ejemplo. Los centros comerciales no van a cerrar una hora antes. Lo que han hecho con los trabajadores del retail es, en vez de darle 1 hora de colación, es darle 2 horas de colación. Esas horas no remuneradas, claramente. ¿Para qué? Para que ese horario coincida con el cierre de los centros comerciales. Se les están incluyendo, se están cambiando distintos contratos en el retail y en el área de servicios, no solo respecto a la jornada horaria, sino que algo que ya estaba muy instalado en estas áreas, que es la multifuncionalidad. Entonces, aquí también tenemos que observar muy críticamente, claro, en lo concreto podemos estar trabajando 1 hora menos, pero ¿qué pasa también con estas formas en las que el modelo se adapta a menos jornada, ¿no? No se está adaptando que tú vas a salir 1 hora antes, no se está adaptando que tú vas a salir 1 hora después. Muchas veces lo que está haciendo es ponerte 1 hora más de colación, que no te paga, pero para que sigas trabajando en los mismos horarios. La pregunta es, ¿esto es bienestar o no para los trabajadores? ¿Esto realmente se puede considerar horas de descanso efectivas para los trabajadores o horas de conciliación para la familia de los hogares de la clase trabajadora? Y ahí, claro, hay bastantes dudas, ¿no? En este sentido, yo no sería tan categórica en decir esto es malo o esto es bueno o esto es perjudicial o es beneficioso. Claramente tenemos que ver cómo se va a poner en práctica esta reforma que ya está casi, casi aprobada de manera transversal también por la derecha, muy celebrada por la derecha, debemos decir también. Y en ese sentido, hay cuestiones, y en esto creo que hay cuestiones en las que se avanza y que es urgente avanzar, como poner en el tapete la discusión respecto al uso del tiempo, la discusión de la carga global del trabajo, pero también hay muchos flancos abiertos que implican flexibilidad y que esto también pone en una situación de vulnerabilidad a la clase trabajadora. Entonces, acá son varias cosas las que tenemos que analizar y no es solo analizar el titular de se reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral. Acá hay que mirar mucho más profundo y especialmente cuáles fueron las los que se le concedió finalmente a la derecha para que unánimemente este proyecto saliera aprobado de manera transversal en, ¿cuánto? 3 o 4 días, ¿no? Claro, justamente ahí apuntaba mi otra pregunta. ¿Qué le pasa al proyecto estrella del gobierno? Porque eso, realmente el gobierno lo traía como un proyecto, digamos, aquí viene el gobierno con el proyecto, ¿verdad?, para los trabajadores y las trabajadoras. Y resulta que tuvieron que negociar con la derecha, como bien lo decías tú antes. ¿Y qué pasó en este trayecto? Porque da la impresión que al final había que sacar el proyecto
a como diera lugar, incluso negociando con la derecha y perdiendo, ¿verdad?, todas estas garantías que eran para justamente los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué sucede en el camino, Andrea, con este proyecto? ¿Cómo van negociando? ¿De qué manera van perdiendo, van ganando para llegar a lo que tenemos ahora? Bueno, es bastante complejo esta trayectoria porque desde Fundación Sol, distintas organizaciones de la sociedad civil, distintos sindicatos, fuimos parte de lo que eran las mesas técnicas por la reducción de jornada horaria, entendiendo el espíritu de este proyecto, en donde también nosotros hemos trabajado con la coordinadora 40, por las 40 horas, en donde sabemos que había que avanzar en una reducción de jornada horaria de manera urgente. Y ojalá también hablar de que 40 horas de trabajo sigue siendo bastante excesivo, ¿no? De trabajo asalariado, porque las jornadas de trabajo globales son mucho más altas en uso de tiempo. Pero también, en este sentido, esta negociación trae costos, ¿no? Dentro de las mesas técnicas hay un espíritu bastante fraterno para avanzar en mejorar las condiciones y bienestar de la clase trabajadora, pero en el camino y principalmente con las indicaciones que se dan en enero del año pasado, no, en enero de este año, en enero de este año, el 25, 27 de enero, que se incluyen las indicaciones 3 días antes del feriado legislativo de febrero, tampoco hay mucho espacio para el debate, ¿no? Y eso también a nosotras en Fundación Sol nos preocupa. Las indicaciones de la derecha se incluyen a finales de enero, luego viene un feriado legislativo y luego está entable inmediatamente la reducción de la jornada de 40 horas en marzo. Y claro, estamos hablando hoy día 3 de abril, ya casi 2 semanas después de la votación, donde hubo una euforia también generalizada entre la centro izquierda por este acuerdo, pero en donde tampoco hubo un debate social después de las indicaciones que se incluían de la derecha. Y eso es muy problemático, ¿no? Porque se hacen indicaciones en un mes en donde todo el mundo está un poco más desordenado, con el feriado legislativo encima, y luego se vuelve esta discusión sin tener un debate social adecuado, ¿no? Como sin hablar acerca de adaptabilidad y flexibilidad, que ha celebrado con bombos y platillos también la derecha. O sea, las discusiones que se dan en el marco de la votación de esta ley también es ver a la derecha celebrando los pactos de adaptabilidad y los pactos de flexibilidad. No entendemos muy bien, no somos parte del gobierno, por tanto tampoco nos toca especular, pero estas concesiones que le está dando el gobierno de la derecha tienen costos y estos costos los está pagando la clase trabajadora, los va eventualmente a pagar la clase trabajadora. Y es importante también poner esto en perspectiva, ¿no? Acá se aprueban un proyecto de ley con indicaciones, insisto, introducidas por la derecha en finales de enero de este año para empezar a debatir nuevamente el proyecto de ley en marzo de este año sin un diálogo social. Y acá no solo es Fundación Sol, también son distintos sindicatos, también son como distintos profesores o profesoras de Derecho del Trabajo que han salido a cuestionar y a observar las deficiencias de este proyecto. Entonces, también consideramos que lo importante acá es poder tener una discusión abierta, insisto, intelectual, honestamente, en donde veamos cuáles son los avances y los retrocesos, pero es difícil hacerlo si estas indicaciones se incorporan a última hora y ni siquiera nos da tiempo para, como sociedad, debatir cómo se pueden establecer mecanismos que protejan el espíritu original de este proyecto, que es finalmente que Para ir hay una terminando y reducción. cerrando nuestro programa, ¿qué nos resta por hacer, crees tú, Andrea, los trabajadores y trabajadoras? ¿Qué podemos hacer frente a esto que ya está semi-cocinado, si es que ya no está cocinado ya y está a punto de ser aprobado? ¿Qué resta hacer frente a esta situación que evidentemente no es lo que nosotros esperábamos como trabajadores y trabajadoras? Bueno, pero acá lo fundamental es pensar en una estrategia al mediano y a largo plazo para la clase trabajadora.
que tiene que ver principalmente con una perspectiva urgente de poner en tabla lo que significa la negociación colectiva ramal. La negociación colectiva ramal para trabajadores y trabajadoras hoy día es fundamental para avanzar en mecanismos de redistribución de la riqueza, pero también para proteger los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, equiparar realmente el poder que tiene la patronal con los trabajadores y trabajadoras. Y la única forma, y a nivel comparado, la evidencia comparada nos dice que negociaciones colectivas de alta cobertura disminuyen las brechas internas de los países, disminuye la desigualdad, pero también lo que nos da es garantía a los trabajadores y trabajadoras de avances y mejoras en las condiciones materiales en el mundo del trabajo. Entonces, acá y desde Fundación Sol hemos estado en esta lucha hace años ya de avanzar en negociación colectiva ramal. La negociación colectiva a nivel de empresa es una atadura que deja el plan laboral de José Piñera en el año 1979 y que hoy día sigue vigente, que ninguna reforma, ningún gobierno de la Concertación se hizo cargo de este modelo que finalmente lo que hacía era acrecentar la brecha de poder y la dependencia y la finalmente totalmente lo que implica como las relaciones de autoritarismo que se desarrollan en el mundo del trabajo. Aquí avanzar en una negociación colectiva ramal es avanzar en redistribución efectiva de la riqueza, es avanzar en mejorar condiciones materiales para la clase trabajadora y es avanzar en garantizar bienestar para la clase trabajadora sin que estos proyectos de ley pasen por arriba, sin una discusión social amplia que lideren los sindicatos y que lideren los trabajadores y trabajadoras. Perfecto, creo que es algo que vamos a tener que difundir ampliamente, ¿verdad? Y queremos para finalizar, Andrea, agradecerte este tiempo que nos has concedido. Sabemos que tú estás muy ocupada y en general Fundación Sol está con todos sus investigadores, ¿verdad? Tratando de llegar a la mayor cantidad posible de organizaciones y de tanta gente que les pide colaboración. Muchas gracias, Andrea, una vez más, y esperamos encontrarnos a lo mejor en otra ocasión de manera un poco más amplia. Gracias. Muchas gracias, Vero, y allí a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Bueno, somos televisión digital. De la radio y televisión digital, medios de comunicación populares. Eso sí. Ok, bueno, nosotros por acá nos vamos despidiendo. Les agradecemos nuevamente el que hayan estado con nosotros, ¿verdad? Para escuchar esta importante declaración, esta importante información que nos entrega Andrea. Y los queremos dejar invitados para nuestro siguiente programa, conversando sin ataduras, ¿verdad? Esa es la idea. Y no nos espérenos, ¿verdad? La próxima ocasión vamos a estar con otro tema interesante también, con otro entrevistado o entrevistada, para que podamos informarles de manera verídica. Muchas gracias y no olviden, nos pueden ver en Instagram, Tierra Libre CSA, para que puedan ir conociendo nuestra programación y nuestra parrilla. Muchas gracias y nos vemos.